Hola, buenas noches. Gracias por seguir aquí. Yo soy Claudia Rangel. ¡Bravo, Claudia! Soy primero directora, por eso ahí me identifico con Irán. Primero directora, gracias, de Kids Talent, una academia que se dedica a impulsar los nuevos talentos. Y agradezco primero que nada a todos los papás que han hecho un gran esfuerzo porque hoy estemos aquí, por tantos meses de ensayo, porque sin ustedes esto no es posible. A mi sensei y director, Ricardo Díaz. Alex Pantera. ¡Bravo! A nuestro director musical, David Laure, que está ahí. ¡Bravo! A la orquesta que está en la esquina, ojalá pueden bajar los chicos que están ahí atrás, la orquesta. Pueden pasar los chiquitos del segundo elenco, por favor. Mi inspiración, pues, es primero mi familia, mi mamá que está aquí, me llevaba desde chiquita al teatro, ella y mi abuelito me criaron, pues desde chiquita las artes para mí fueron una unión familiar, y ahí, aquí está toda mi familia, mi hija, sube mi amor. Mi hija es su amiga. ¿Me ayudan? Ayúdame, papá. Viene de School of Rock. Esta academia es familiar. Si se dieron cuenta, la moraleja de la obra es escuchar a nuestros hijos, impulsar sus talentos. Emprender no es fácil. Esta es mi primera producción musical. Sí, he trabajado en Televisa, he trabajado en Televisa Univisión, en televisoras de España, en fin. Pero esta es la primera producción musical. No es fácil emprender. Tampoco es fácil trabajar con niños chiquitos. Pero hay que tenerles paciencia, porque todos tenemos sueños que cumplir. Considero que hacen falta espacios, tanto en televisión como en teatro, para darles y cumplirles sus sueños, aunque pase mucho tiempo. Entonces, gracias, Irán Castillo, por toda tu paciencia, porque también es mamá. Gracias, Diego Deriz, por tu gran trabajo. Gracias, José y Ana. Gracias a todo el cambio, a Michelle Moreira, a Laura Norrizo, a la hija. Más para acá, Alex, porque ni te ven. Axel. Mary, mi mismo apellido, siempre decían que era mi prima. A Brian, que viene desde muy lejos, desde Sinaloa. Y a Armando. Gracias a todos por creer en nosotros, por sumarse a cumplir el sueño de todos estos chiquitos tan talentosos. Sé que hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Quiero agradecer a Lolita Cortés, que está el día de hoy aquí. Muchas gracias. Y a nuestros padrinos, por favor, pueden acompañarnos al escenario. Por favor, Kika Elena y Martín Cuenca. Por favor, me pueden traer los ramos de nuestros padrinos, por favor. Más.
¿Yo? Ajá. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué lindas palabras, qué lindo mensaje. Y bueno, a todo este elenco hermoso, lleno de talento, a toda la producción, también me encantó la obra, muy divertida. Y a todos los niños, sobre todo, les deseo todo lo mejor, los felicito, lo hicieron increíble. Y que tengan una vida muy feliz, llena de esto, de escenario, de arte, de música, porque se lo merecen, de verdad. Y ojalá que haya más oportunidades para todos los niños, que vuelvan a esos espacios, tanto en teatro, tele, todo lo que venga para ellos está muy bien. Ojalá que pueda ser así. Y felicidades a ustedes por este gran trabajo. Los felicito mucho. Gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Oigan, pues yo estoy muy sorprendida por el trabajo de cada uno de ustedes. Me falta ver el elenco jovencito. El más chiquitito tendré que venir. Y yo, la verdad, lo único que les puedo decir es que hacen un trabajo extraordinario. Es que las ganas que ustedes tienen arriba del escenario y el amor que tienen por estar arriba de un escenario, eso es lo que cuenta. Hay muchas cosas que sí, obviamente, se tienen que trabajar, pero el amor y la fortaleza que ustedes le dan a este trabajo, y los padres de familia también, que es algo bastante complicado, y el trabajo de la producción y el trabajo de mucha gente que hay atrás de cualquier producción, eso hace que nosotros vengamos y compremos un boleto. Entonces, sigan así, sigan cumpliendo sus sueños, sigan trabajando, pero estudiando. A eso voy. Si tú quieres llegar muy lejos, tienes que estudiar muchísimo. Tienes que amar estas tablas, saber pararte arriba de ellas. Entonces, eso es con constancia y también con mucha entrega y mucho estudio. Las cosas no se dan fáciles, las cosas se dan con mucho estudio, mucha dedicación. Así que tienen un futuro extraordinario. Les felicito muchísimo y que sean muchísimas, muchísimas representaciones de School of Rock, porque se lo merecen y han hecho un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. A Mr. Sean Dimbers, que viene desde Nueva York, es uno de los representantes de School of Rock. Le quiero dar las gracias por creer. Por creer. Que nos la vendemos en inglés, dice Sean. Well, thanks for having me. Gracias por haberme invitado. Primero, this is amazing. Hi, how are you? You're all so amazing. Son tan impresionantes. I feel blessed to be asked to come here. Me siento bendecido de haber hecho que me traigan desde Nueva York solo para ver esta producción tan interesante. And I wish you all the best. Y les deseo lo mejor. Es fantástico, en serio. Yeah, and I hope you do many more shows. Y espero shows que hagan de verdad muchos shows como este. Recomiéndenos por favor, 5 y 8, los sábados, recomiéndenos por favor. Vayan al teatro, gracias. Gracias, familia.